Buenos días a todos. Mi nombre es Macarena Cisneros y yo soy la gerente general de la Cámara de Comercio Peruano-Nórdica. Antes que nada, agradecer a PromPerú por la invitación. Nosotros somos una Cámara de Comercio que tenemos a 5 países nórdicos, valga la redundancia, de los cuales 3 pertenecen a la Unión Europea. Bueno, antes que nada les quiero presentar cuáles son los países nórdicos. Están al norte de Europa. Tenemos a Dinamarca, tenemos a Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Dentro de estos 5 países, los 3 que pertenecen a la Unión Europea son Dinamarca, Finlandia y Suecia. Ya mis colegas también les van a hablar un poco más del tema comercial que tenemos con ellos, pero básicamente yo quiero enfocar mi presentación a cuál es lo potencial que tienen estos países y qué es lo que el Perú requiere de ellos. También es importante recalcar que en el Perú tenemos la presencia de 2 embajadas, que es la Embajada de Suecia y la Embajada de Finlandia, y en Chile tenemos la Embajada de Noruega y Embajada de Dinamarca, quienes también se encargan del Perú. Somos miembros de la Eurocámara, ahorita somos vicepresidentes y también somos miembros de ACCB. Estas 2 organizaciones congregan a la mayoría de cámaras europeas y cámaras binacionales y son una buena plataforma también para compartir oportunidades dentro de las cámaras y cuáles son los requerimientos de las empresas o los empresarios, y de esa manera podemos tener plataformas con las diferentes instituciones también en el Perú que nos pueden ayudar a resolver diferentes problemas. Como comentó Eduardo, la Eurocámara ya tenemos bastantes años, estamos presentando el position paper y es interesante porque también, como les digo, podemos compartir toda la experiencia con toda la Unión Europea y eso yo creo que es algo muy valioso. Ahora les voy a decir cuáles son un poco las empresas que están en el Perú, empresas nórdicas. Creo que todos conocen a Volvo. Volvo es una empresa sueca. A Merlin, que es una empresa peruana, pero que tiene representaciones de empresas nórdicas aquí en el Perú. Una de ellas es Aqua Minerals, que ve temas de aguas residuales. Arthur Gallagher es una empresa que no necesariamente es peruana ni nórdica, pero también maneja mucho el tema de relaciones comerciales. Securitas es la empresa de seguridad, es sueca también, probablemente no todos lo sabían. FL Smith es una empresa proveedora minera. Austral Group es una empresa pesquera con capital noruego. Novo Nordisk es una empresa danesa que tiene todo el tema farmacéutico de insulina. Wärtsilä es una empresa finlandesa que maneja el tema de energías renovables. Normet, una empresa proveedora minera también. Y Sandvik, una empresa proveedora minera. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que la mayoría de las empresas nórdicas que están en el Perú son empresas proveedoras, como creo que he mostrado las más comerciales, que son Volvo y Securitas, son las que de repente ustedes pueden conocer, pero es el potencial que ellos nos están ofreciendo, ¿no? Todo el know-how y toda la tecnología e innovación de estos países que podemos tratar de importar al Perú. Un ranking que a mí me gusta mucho es el Ease of Doing Business, que es la facilidad para hacer negocios con los diferentes países. Como pueden ver, este ranking he sacado los 25 primeros y los 5 países nórdicos están entre los 25 primeros. El Perú está en el puesto 58. ¿Qué es lo que marca este ranking? Marca un poco el estatus de cómo comenzar un negocio, cuáles son los permisos de construcción, registros de propiedad, obtener créditos, pagos de impuestos. Te da un poco el panorama general para ver qué tan fácil es ingresar a estos países. Dinamarca está en el puesto 3. Perdón. Uy. Ahí está. Dinamarca está en el puesto 3, Suecia en el puesto 10, Finlandia en el puesto 13. O sea, están considerados como los mejores países del mundo para hacer negocios. ¿Qué es lo que ofrece el Perú? ¿Qué es en lo que estamos ahora? Yo no me voy a enfocar tanto en exportación e importación porque creo que mis colegas y de las embajadas van a poder enfocarse un poco más en esto. Evidentemente también podemos dar la información como cámara, pero yo creo que ahorita un tema más importante es ¿en qué está el Perú ahorita?
El Perú tiene un montón de potencial. El Perú tiene sectores productivos muy importantes. Tiene agroindustrias, tiene minería, tiene pesca, tiene acuicultura, forestal. Hay industrias que están mucho más desarrolladas que otras, eso no cabe duda. Pero si ustedes ven en este pequeño mapa, espero que se pueda ver claramente, casi todos los departamentos del Perú tienen algún potencial. El punto es cómo podemos explotarlo o cómo podemos repotenciarlo. Y eso nosotros como Cámara, de alguna manera, es uno de nuestros objetivos principales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como país? Crecimiento de la inversión, una inversión sostenible, una inversión que perdure en el tiempo. Tenemos agroexportación, pero también tenemos que repotenciarla. ¿Cómo? Con tecnología. Tecnología que permita que sea más productivo. Eso no significa que va a haber menos mano de obra, al contrario. Hoy en día hay tecnología que permite que incremente la mano de obra y pueda dar más trabajo. El sector forestal es un sector que no está muy explotado en el Perú, pero Finlandia, siendo uno de los países miembros de la Cámara Nórdica, es el país más importante en forestal en el mundo. Entonces, podemos sacar mucho know-how de ellos también, ¿no? Importar todos los modelos que ellos tienen. Un sector acuícola, que ese sector de alguna manera está un poco desarrollado en el Perú, pero no adecuadamente. Este sector también es muy importante en los países nórdicos. La mayoría de ellos son pesqueros. Entonces, podríamos implementar un poco de las tecnologías que ellos tienen. Y, evidentemente, el Perú es un país minero. La minería, yo creo que hoy en día es lo que marca un poco la pauta de la economía. Este año parece que es un buen año, dicen que está creciendo el precio del cobre, eso es muy importante porque eso trae inversión. Las empresas nórdicas, proveedoras del sector minero, están siempre a la vanguardia, traen maquinarias, traen fajas exportadoras, diferentes temas que se usan en minería. Entonces, hace una minería mucho más sostenible. Un tema muy importante es el tema de tratamientos de aguas residuales. Eso es un punto bien crítico en la minera. Y yo creo que como Cámara estamos tratando de hacer un lazo comercial entre qué es lo que ellos pueden ofrecernos y cómo lo implementamos a los sectores en el Perú. ¿Qué es lo que nos pueden ofrecer los países nórdicos? De alguna manera está hilado a los sectores productivos que queremos potenciar en el Perú. Los países nórdicos tienen tecnología. Tecnología básicamente en todos los aspectos. Tienen desde tecnologías de información, tecnologías de maquinarias, de industria. Entonces deberíamos de aprender un poco de ellos, sacar lo mejor de ellos y poder importar esa tecnología. Mucho de eso ya se hace, pero yo creo que podemos repotenciarlo. Innovación. Luego mis colegas van a hablar un poco más sobre innovación, pero la innovación es algo muy importante. Hoy en día yo creo que en Perú hay una tendencia con todo el tema de los startups, de impulsar la innovación. Noruega, Suecia, yo creo que son dos de los países más importantes del mundo que tienen innovación increíble. Allá tienen programas en los cuales una empresa dice cuál es el problema que tiene y hay grupos y a universidades y estudiantes que se encargan de solucionar el problema con innovación. Eso es un modelo que de alguna manera estamos tratando de replicar en el Perú con diferentes instituciones y lo estamos promoviendo. Educación. Bueno, educación desde mi punto de vista es la premisa más importante probablemente en todos los países. El Perú tiene un déficit muy grande de educación, todos lo sabemos, y nosotros como Cámara estamos tratando de impulsar mucho el tema de educación. No se puede importar el modelo educativo finlandés, eso está claro, pero sí se pueden agarrar diferentes elementos que se pueden implementar a esta cultura. Estamos trabajando ya en conjunto con el Ministerio de Educación, con la SUNEDU, con las instituciones respectivas, porque estamos trayendo expertos, estamos llevando a grupos de educadores a Finlandia. Hemos hecho el año pasado un viaje a Suecia, Dinamarca, Finlandia. Y estamos tratando de concientizar a la gente de cómo es el tema educativo, cómo se deben de hacer los procesos de educación en los niños. Acá se habla mucho de educación, es casi sinónimo de el salario que dan a los profesores. Entonces,
eso tiene que cambiar un poco y se tiene que ver el valor real de un docente para poder evolucionar en la educación en el Perú. Energías renovables es otro punto bastante importante que pueden ofrecer los países nórdicos. Energías renovables de todos los tipos. Puede ser energía solar, energía eólica, energía a través de residuos. Hoy en día yo veo que cada vez hay más interés de las empresas en disminuir gastos por un tema de combustible y no afectar tanto al medio ambiente. Nosotros traemos constantemente expertos de los diferentes países quienes exponen qué es lo que pueden hacer en las diferentes industrias. Entonces yo creo que eso es el valor y eso es lo que va a generar un cambio en el país, ¿no? Nosotros como instituciones privadas tenemos que aportar ese tipo de cosas. ¿Cómo lo hacemos? Desde el punto al menos de la Cámara Nórdica, yo creo de la Eurocámara y las embajadas, hacemos, por ejemplo, diferentes eventos en los cuales traemos expertos que puedan ayudarnos con temas de aguas residuales. Tenemos un evento próximo que es el Agua y las TICs en las ciudades del futuro, que van las diferentes municipalidades, gobiernos regionales. Tenemos una experta finlandesa que está viniendo. Entonces, esto es muy importante porque invitamos a todas estas personas y ellos pueden conocer un poco de cómo Finlandia, ¿por qué si Finlandia lo hizo, o Suecia, o Noruega, o Dinamarca, por qué no lo podría hacer el Perú? Simplemente que hay que saber cómo canalizarlo y de qué manera hacerlo. Otro tema para nosotros muy importante es la minería. Entonces también hacemos desayunos sobre cuáles son las expectativas del sector minero. Eso es muy importante tanto para la industria como para el país y para la economía. Y un tema que yo creo que ahorita está muy... Hay mucho cuestionamiento, es el tema económico, cómo va a crecer la economía. Nosotros somos una institución que de alguna manera estamos... seguimos con la corriente económica, la inversión, tratamos de atraer inversión, pero si no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en el Perú, es difícil. Entonces, nosotros como Cámara tratamos de hacer diferentes eventos, tratamos de estar siempre alineados a lo que trae una tendencia de mercado. Nos vamos a los países nórdicos con empresarios peruanos. En mayo nos estamos yendo a las dos minas más grandes del mundo, una que es en Suecia y una en Finlandia, con mineros peruanos para que ellos vean cuáles son las tecnologías y tecnologías sostenibles, que eso es muy importante. Entonces, eso yo creo que es lo que hacemos como Cámara. También hay temas comerciales, exportación, importación, que eso ya lo pueden ver más adelante y me pueden mandar un correo y yo los puedo ayudar con eso. Pero yo quería enfocar básicamente esta presentación a cómo podemos aportar al Perú. La exportación y la importación es muy importante y definitivamente también los podemos ayudar y asesorar con eso, pero creo que también hay otros temas más trascendentales y de repente más a corto plazo que se pueden implementar. Ahí les dejo mis datos, cualquier cosa me pueden escribir y espero que les haya servido y que tengan un buen día.